¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos otra edición de Opiniones. Hemos arrancado con otra versión musical, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Bueno, después vamos a preguntar al invitado, quién es, digamos, el autor. Sabemos que viene, es de Piazzolla, pero bueno, hay una interpretación, hay diferentes arreglos y una ejecución que corresponde a otro artista, pero después el invitado que tenemos esta noche, que nos trajo a manera de regalo, se podría decir, esta nueva versión de la presentación de Opiniones. Bueno, vamos a preguntar de qué artista se trata. Se nota que es un eximio guitarrista, ¿no? Porque, sí, ni hablar, pero, ni hablar. Pero una versión a la que yo la verdad no la había escuchado, no, soy sincero. No, para nada. Pero bueno, está bueno de tanto en tanto cambiar un poco dentro del mismo rubro, pero una versión distinta. Bueno, se mueve el mundillo político, y bastante. O sea, vamos a la semana que viene vamos a empezar a charlar más de lleno, nuevamente con los candidatos, ya no son precandidatos, ya son todos candidatos. Octubre no está lejos, y lo que se puede apreciar es que, bueno, en los distintos sectores hay movimiento, hay reuniones barriales, se va armando el esquema en cada una de las estructuras, algunos tratando de mantener los votos que tienen, otros tratando de recuperar terreno, otros tratando de al menos incorporar un concejal, en fin, cada uno en su escenario se está moviendo. Lo que no hay, muchas apariciones públicas por el momento, pero eso no quita de que se esté trabajando. En la calle se ve, la gente lo puede percibir. Hablando de política, bueno, uno de los temas que en el día de hoy, digamos que podemos considerarlo de la crónica diaria y fue motivo de análisis, como mínimo en algunas mesas de café, tiene que ver con este tema del famoso tren de Randazzo. Un tren que, digo tren de Randazzo porque fue el que, en definitiva, políticamente hizo el anuncio y es el área que le compete a nivel nacional. Bueno, este tren en definitiva va a pasar. Va a pasar. Pero pasa, pasa. Lo vemos pasar nada más. Pasa. Y no tal cual como ocurrió. ¿No se va a detener? Tal cual como ocurrió cuando lo presentaron. Llegó hasta Torkins. Estábamos todos esperando para poder tomar una nota gráfica y filmar el interior de los vagones. Pero pasó nomás. Pasó de largo. Bueno, en principio, este tren va a ser Constitución Bahía Blanca, pero no va a parar en Torkins, sí va a parar en Pigüé y va a parar en Bahía Blanca. O sea que yo, para sacar un pasaje, me tengo que ir a Pigüé o a Bahía Blanca para viajar a Buenos Aires. Va a ser un solo recorrido semanal. Digo en principio porque uno aspira a que esto, obviamente, se modifique, ¿no? Que Torkins también tengamos la posibilidad de viajar desde la estación de Torkins y no tener que ir hasta Sierra de la Ventana, perdón, hasta Bahía Blanca o hasta Pigüé para poder viajar en el tren. Aparte estamos hablando de un lugar turístico, ¿no? Y teniendo en cuenta que el servicio de tren históricamente en el país fue fantástico. En su momento, cuando digamos desembarcó el tren en la Argentina, realmente fue un servicio de primer nivel. Y si hoy podríamos contar con ese tipo de vagones y demás, realmente estamos hablando de un servicio también, otra vez estaríamos recuperando de alguna manera, al menos el servicio para la gente, digo, un lugar turístico que es clave, mucha gente viaja en tren, mucha gente, sí, sí. Y sería realmente, es una pena de que no tengamos la posibilidad de que el tren se detenga acá en Torkins. Bueno, vos dijiste algo que es clave, la parte turística. Hay cantidad de turistas que llegan en distintas clases, porque esto inclusive va a tener camarote, va a tener las distintas posibilidades para que vos puedas utilizar, en función de tu capacidad económica, lo va a tener. Además, adentro, bueno, hemos visto fotos y filmaciones que realmente son muy confortables. La única diferencia respecto al resto, por lo menos al Pigüé de Bahía Blanca, que no lo vamos a ver detenido en Torkins. Va a pasar de largo. Se me ocurre que esto habrá que corregirlo porque si no, es como medio como que uno se puede considerar ciudadano de segunda. Es decir, si no te tienen en cuenta para parar en esta estación, me da la sensación de que... Es que políticamente va a empezar a traccionar, a ver, para tratar de que se tome algún tipo de medida, ver por qué se eligió Pigüé
A ver, y no Torkins. Hay cuestiones afectivas, el tren como tal, lo que vos decías, es algo de su mística. No, y aparte, siempre estuvo cercano al bolsillo del trabajador. Bueno, esa es otra. Turísticamente, yo si soy prestador turístico, contento no puedo estar, porque evidentemente me están quitando la posibilidad, porque que el turista llegue hasta Pigüé, hasta Bahía Blanca, significa que tiene que hacer ese recorrido para llegar hasta Torque, y ya es una incomodidad y un gasto para el turista. O sea que turísticamente yo creo que también va a haber reclamos desde ese punto de vista. Uno piensa de que va a ser una cuestión transitoria en una de esas, de que no pare en Torque, pero sí tendríamos que estar por lo menos con una voz de alerta desde todo punto de vista para que se realice la gestión pertinente y hacer que el tren pare también en Torkins. Se me ocurre que una vez que pase ya la primera vez, o ya desde el vamos, tendríamos que estar realizando algún tipo de gestión para que el tren también pare en Torkins. Cuando nos enteramos de esta noticia, realmente, sinceramente, uno se siente mal. Y ya deja de lado la parte periodística, simplemente como ciudadano, no es una buena noticia. Ya no, nos incomodó cuando pasó de largo. Sí, cuando no paró, paró en Arroyo Corto, en Saavedra, por todo lo que pasó de largo el tren. Bueno, podía ser que era una cuestión de tiempo. Estaban esperando las autoridades con bombos y platillos en Bahía Blanca, está bien, por ahí venía ajustado. Pero ya el jefe de estación nos había anticipado que era poco probable de que parara en Torque, y no paró en definitiva. Ahora esta otra noticia, yo creo que no cae demasiado bien y habría que encontrar la forma de que el tren en definitiva pare también en Torkins y lo antes posible. Por varias razones, por todo lo que estamos explicando en este pasaje del inicio de opiniones. Bueno, vamos a estar charlando con alguien que acaba de no solo presentar una tesis, sino, ya no hablamos con el licenciado, sino con el doctor, que no es la misma cosa. Y esto producto de un trabajo realmente extraordinario, que no he podido terminar de leer, pero lo que he leído de esta tesis deja una enseñanza realmente muy buena. A ver, porque va desde lo místico a lo científico en un abanico extraordinario que no tiene desperdicios realmente, ¿no? Y que creo que nos queda cortito el espacio para poder charlar de tantas cosas. Hay tanto que se desprende de ese trabajo que yo creo que va a ser motivo de consulta en esta época y en épocas posteriores. Hoy decíamos que un trabajo que yo creo que es motivo de consulta para los distintos niveles de la enseñanza. Bueno, de hecho, mañana va a brindar una charla en la Universidad Nacional del Sur, después vamos a estar preguntando también. Y para aquellos que estén abocados a la actividad política en general, en sus distintos niveles, creo que también es un buen motivo de consulta. ¿Con quién vamos a estar hablando? Se los va a explicar Rodrigo Gamini, porque también tiene un amplio currículum que merece ser destacado. Por suerte lo tenemos en Torkin, ¿no? Sí, sí, es cierto. Esto es lo bueno. Y que nos puede explicar todo esto. Bueno, vamos a presentarlo de manera oficial y bueno, todo con una introducción. Gonzalo Iparraguirre es doctor en antropología y licenciado en ciencias antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con más de 30 producciones científicas realizadas en diferentes formatos: libro, capítulo de libro, artículos de revista, resúmenes, pósters e informes técnicos. Ha participado en más de 30 eventos de divulgación científica, como congresos, jornadas, conferencias y charlas. Ha realizado 12 asistencias técnicas a organizaciones privadas y públicas sobre diversas temáticas, agendas territoriales, desarrollo turístico, extensión rural, imaginarios sociales y patrimonio cultural. Realizó cursos y formación de posgrado en la Universidad de Berna, Suiza, y fue invitado como reportero crítico a Workshop Intercontinental sobre el tiempo y el futuro de la academia, realizado en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo, en Brasil. Como docente de nivel terciario, ha dictado 13 materias en 5 carreras diferentes, docentes y técnicas, y cuenta con el título de formación pedagógica. También es profesor en el nivel secundario.
Actualmente investiga la implementación de metodologías antropológicas a la construcción de agendas de desarrollo y la forma y la toma, perdón, de decisiones futuras en diferentes procesos organizacionales. Participa como investigador en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA y en el Centro de Estudios Urbanos Regionales del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, en el diseño de metodologías y modelos para abordar diferentes culturas del desarrollo territorial en Argentina y países limítrofes. Gonzalo Iparraguirre. Y además, ¿sí?, uno de los moderadores del debate, como claro, si fuera poco este currículum, moderador del debate de los precandidatos de las PASO. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente hay tanto para hablar con vos, para preguntarte, y decíamos antes del inicio del programa que en una de esas te podíamos dejar el micrófono y también retirarnos, para no interrumpir, pero lo que has hecho, has venido haciendo a través de todo este tiempo, uno dice, ¿cómo en tan poco? Porque sos un tipo joven, en definitiva, que has hecho tanto, ¿no? Que haya dedicado tanto tiempo al estudio, al perfeccionamiento, al viajar. ¿Cómo haces para desarrollar tanto en tan poco tiempo, tan corta vida? Bueno, yo a veces digo que una de las técnicas es dormir poco, ¿no? Es decir, tratar de aprovechar lo más que se pueda el día. Y en parte, mi interés y mi voluntad de dedicarme a estudiar y a seguir formándome reside en que a uno le encanta lo que hace, ¿no? O sea, que uno lo hace con una pasión y con una convicción a lo que se dedica, que bueno, es como que te va llevando a seguir adelante, ¿no? En particular, la carrera académica y científica está como muy bien estipulada en base a la cantidad de gente que se ha dedicado a esto y al sistema académico, cómo está estructurado en el mundo, que uno, digamos, una vez que toma ese curso, sabe medianamente cómo son los pasos a seguir, ¿no? Entonces, una vez que uno llega a la licenciatura, sabe que el próximo título por delante es el doctorado. Y bueno, el doctorado en sí es una carrera más, o sea, es el doble de lo que implica tener una licenciatura, ¿no? Porque implica cursar, implica asistir a seminarios, implica hacer ensayos. Digamos que es como un doble de carrera que uno hace en su vida académica. Y después, en realidad, nunca se agota el camino. Uno puede hacer un postdoctorado, puede hacer una especialización, puede hacer carrera como profesor a nivel docente, dedicarse más a la investigación. Es decir, es un camino infinito, o inclusive dedicarse a la gestión, ¿sí? En ciencia es como que siempre hay dos caminos bien establecidos, el investigador nato o aquel que hace gestión de la ciencia, entonces tiene un perfil más político o un perfil más institucional. Entonces, bueno, es como que uno trata de optimizar entre lo que hace y lo que trabaja a poder seguir adelante con ese derrotero, ¿no? Y en tu rol de docente, a ver, yo tenía un profesor de historia que muchas veces nos enseñaba historia, pero te podría decir que el 50% de las cosas que nos enseñaba figuraban en los libros. El otro 50% tenía que ver con su investigación y esto de recorrer el mundo e ir a los papeles, digamos, una investigación profunda. Sus vacaciones, claro, era viajar para informarse. ¿Te pasa esto de, en tu rol de docente, agregar información que por ahí en los libros no está? Sí, sí, digamos, parte de la antropología se basa en el trabajo de campo, ¿no? Es decir, esto de poder constatar empíricamente y a través de los viajes, de lo que nosotros llamamos la observación participante, aquello que uno lee en los libros y en la teoría. Entonces, viajar te da esa perspectiva de cómo las cosas son realmente y que vos podés comparar culturalmente cómo las mismas cosas se hacen en diferentes modos, ¿no? Entonces, claro, a la hora de dar clases uno puede aprovechar y utilizar esos recursos para ampliar los conocimientos o para darle a los alumnos perspectivas más comparativas de lo que es un tema teórico, ¿no? Vos en esta tesis hacés bastante hincapié en los imaginarios y las rítmicas. Y eso, y corregime si no es así, pero eso tiene que ver, bueno, tiene que ver con culturas, tiene que ver con un montón de cosas que vos aplicás y sobre lo mismo estás extrayendo de textos determinados temas que precisamente van a esos imaginarios y a esas rítmicas. ¿Cómo se puede explicar en pocas palabras?
Bueno, el porqué yo llego a dedicarme a estos temas reside en dos aspectos. Cuando yo comienzo a trabajar en INTA, por el año 2010, me encuentro con la problemática del desarrollo territorial, ¿no? Es decir, una política que plantea INTA a nivel nación de lo que implica desarrollar los territorios, ¿no? En pocas palabras. Y frente a la cantidad de grupos, productores y técnicos que se abocaban a este tema, yo intenté visualizar cuáles eran las distintas ideas y representaciones que había sobre estos temas, ¿no? Es decir, si bien todo el mundo comparte conceptos básicos como hay que desarrollar un país, o hay que desarrollar un territorio, o hay que lograr que los territorios sean sustentables, nunca está claro qué implica ese desarrollo. Es decir, uno empieza a entrevistar a la gente y se da cuenta que hay diferentes perspectivas, diferentes miradas, diferentes intereses. Entonces, la metodología de los imaginarios te permite acercarte a esa problemática y tratar de ver fehacientemente qué se representa cada persona con ese concepto, ¿no? Entonces, los imaginarios son una herramienta metodológica que lo que te hace es visualizar no solo qué se dice sobre un concepto, sino qué se representa, ¿no? Que es un poco la diferencia que tienen estos estudios con los estudios más de corte comunicacional o más de corte estadístico, que terminan cuantificando este tipo de respuestas, ¿no? El enfoque de la antropología simbólica es entender justamente cuál es la construcción simbólica que uno tiene detrás de ese concepto. Y eso tiene raíces culturales, por supuesto. Depende de la historia del grupo, depende de las tradiciones, de qué países provinieron, de cuál fue la educación que tuvo esa gente. Entonces uno puede encontrar una diversidad de representaciones en lugares muy pequeños. Es decir, no hace falta comparar dos países o dos continentes. Yo acá mismo, en el contexto de la comarca o en el distrito de Torkins, encontré una multiplicidad de representaciones que uno a simple vista no las ve. Es decir, uno cree que toda la gente piensa lo mismo sobre qué es desarrollar un territorio. Y vos empezás a comparar dos o tres grupos diferentes y ya encontrás diferencias. Entonces, ese es el porqué de uno se enfoca al tema de los imaginarios. Yo había traído acá una diapositiva, ahora la voy a buscar, donde explico la comparación de nación y nacionalismo, ¿no? Es decir, la importancia de los imaginarios se puede vislumbrar cuando... No sé si se puede ver en pantalla. Yo hoy puse la bandera argentina y la camiseta argentina, ¿no? Es decir, la idea de los imaginarios sociales es que uno puede entender lo que una persona se imagina individualmente en plural, es decir, en un conjunto de personas. Entonces, cuando uno se pregunta cómo es que el argentino es tan fanático de la selección argentina, ¿no? Es decir, cómo llegás de la representación que tiene una persona sobre su país, sobre su nacionalidad, a el fervor y el sentimiento que tiene todo el país frente a un partido donde juegan 11 personas simplemente que representan a ese país, ¿no? Es decir, es un claro ejemplo la selección argentina de cómo se construye un imaginario social en base a una representación de lo que implica la identidad nacional en este caso, ¿no? Lo cual no quiere decir que es un fervor patriótico. Bueno, ahí vienen todos los matices que yo decía, sí. Hoy, ¿no? Es decir, hay gente que lo toma como casi una contienda de guerra, es decir, ve los partidos del Mundial como si fuera dos naciones que se están bombardeando con tanques de guerra, ¿no? Es decir, le da todo un carácter bélico. Hay gente que lo ve más diplomático y dice, bueno, no, en realidad es simplemente un partido de fútbol, son dos seleccionados que representan a equipos de fútbol, y hay gente que lo ve absolutamente fervorizado en el contexto de un equipo donde lo que se juega es pasión, la lucha por el honor y todo ese tipo de valores asociados a lo deportivo y a la competencia, ¿no? ¿Y está deformado, digo, este sentimiento? Porque, a ver, parece que somos argentinos, has escuchado, ¿no? Somos argentinos cuando juega la selección. Después como que el país parece que no existiera, parece que estuviéramos flotando en el limbo y no viviéramos en la Argentina. Bueno, el tema de justamente de los imaginarios es que te lleva rápidamente a la identidad. Es decir, cómo vos construís identidad a partir de los imaginarios que reproducís. Entonces, claro, frente a algo homogéneo como la selección argentina, es simple ponerse de acuerdo y decidir, bueno, todos queremos ganar un partido o todos queremos ganar un mundial. El problema es cuando la idea de país adquiere distintas orientaciones y no está claro hacia dónde quiere ir un país, ¿no? Es decir, desde la opinión de distintos líderes o de distintas formaciones políticas, suponer qué es la Argentina, hacia dónde va la Argentina, implica justamente posicionarse en distintos imaginarios, que lo podemos ubicar en el plano de lo político, en el plano de lo económico, en el plano de lo
de los intereses particulares que puede tener un grupo de poder por sobre otro. Es decir, la herramienta del imaginario lo que te permite es acceder a qué se está representando, en este caso grupos de personas, y cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y en ese diagnóstico, ¿te ha tocado, por ejemplo, hacer algún diagnóstico en particular tomando a políticos nada más? Para sacar al menos una conclusión de un grupo. Claro, yo lo que hice fue comparar en los tres casos de estudios que tomé grupos de políticos y funcionarios, grupos de técnicos y profesionales y productores, en el caso de los agropecuarios, o prestadores turísticos. Es decir, yo comparaba tres grupos sociales bien diferenciados que te permitan comparar a nivel grupal, ¿no? Porque ese es también un aspecto metodológico propio de las ciencias sociales, que es trabajar con grupos y no con individuos. Si bien hay estudios que, por ejemplo, trabajan lo imaginario desde el punto de vista psicológico, que por supuesto tiene su raíz psíquica, nosotros trabajamos en el plano de los grupos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar uno por uno qué se representan las personas que entender a ese grupo como un todo y ver su motivación o su raíz cultural, ¿no? Entonces, cuando uno analiza conjuntos de funcionarios, conjuntos de productores, empieza a ver los patrones. Es decir, bueno, acá hay intereses que tienden a cierta dirección, en el caso de los funcionarios, que se contraponen a la de los productores, que se contraponen a la de los técnicos, y el desafío es ver en qué punto se articulan. Claro. O cuál es, vos podés diagnosticar por qué existe el disenso entre esos grupos y dónde está asentado ese disenso. Es decir, cuando se encuentran esos grupos y no logran comunicarse, uno puede diagnosticar por qué no logran comunicarse. Esa es como la utilidad del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo y cuántos testimonios tuviste que lograr para poder llegar a elaborar el diagnóstico propiamente dicho? Bueno, yo trabajé con tres grupos de estudio. Ahora los voy a poner en pantalla para que se puedan visualizar. Ahí los voy a ir poniendo uno por uno. Trabajé en patrimonio cultural, en el caso 1, que es mi experiencia en gestión e investigación del patrimonio cultural, que esto fue mi experiencia en el Parque Torkins, en primer lugar, y en un observatorio de patrimonio cultural, en el cual trabajé entre... Esta experiencia va del 2006 al 2010, más o menos, 4 años. Yo acá trabajé con el grupo de guardaparques, de guías, de todo el personal del OPDS, trabajé con grupos de prestadores turísticos, trabajé con funcionarios de todo el sudeste bonaerense, porque como yo tenía, digamos, responsabilidad en todo el sudeste, tuve contacto con funcionarios de todo el distrito, de toda la región. Y justamente acá me enfoqué en este caso en tratar de ver cuáles eran las problemáticas de disenso, es decir, dónde existían las distintas miradas sobre cómo se debía gestionar el patrimonio, es decir, por qué hay diferentes miradas de qué se debe hacer en el parque, por qué hay desarticulaciones del nivel provincial y municipal, por qué la mirada turística no es la misma que la mirada ecológica, por qué el turismo tiene distintos intereses. Es decir, uno se mete en la profundidad de esos disensos y entiende y trata de entender cuál es su raíz con el fin de poder brindar una solución, ¿no? Es decir, el objetivo de esto es que uno pueda, además de diagnosticar el problema, aportar... Contribuir a la solución. Claro, tratar de generar algún tipo de resultado concreto que lo permita visualizar. Después, en el caso 2, trabajé con turismo rural, que fue mi experiencia en INTA, desde el 2009 hasta este año, hasta principios de este año, que trabajé con grupos asociativos de turismo, donde lo que se generaron a través de las reuniones mensuales junto a estos prestadores turísticos fue un material muy rico en cuanto a cómo los prestadores articulan entre sí y construyen de algún modo prácticas de desarrollo, ¿no? Es decir, cada prestador por su propia motivación intenta generar su producto, su generación de ingresos, pero a su vez, de modo colaborativo, genera una política de desarrollo y contribuye al desarrollo turístico. Entonces aquí trabajé con prestadores turísticos, con profesionales, en este caso más que nada del INTA, técnicos abocados al asesoramiento y también con funcionarios del sector, ¿no? Y de vuelta, lo que yo enfoqué acá fue justamente en tratar de entender por qué había disenso en el ejercicio de las prácticas turísticas, ¿no? Por qué cuando determinados intereses turísticos se ponen como prioridad no siempre son avalados, o por qué a veces lo técnico no llega a cumplir lo que el prestador quiere.
¿no? Entonces uno empieza a rastrear esas diferencias e intenta buscarle la vuelta para ponerlas en diálogo. Y en el caso, bueno, ahí había unas imágenes de los prestadores, pero son acá en la comarca. Y en el caso de los productores agropecuarios, trabajé con dos eminencias de la ingeniería agronómica, que son los ingenieros Pelti y Labarte, que me dieron una gran mano en cuanto a meterme en este tema, porque realmente yo desconocía totalmente el mundo agropecuario, ¿no? Cuando me metí a trabajar en INTA, lo hice a través de turismo rural, y me encontré con el mundo agropecuario, que fue un gran desafío, porque fue empezar a convivir entre agrónomos diariamente, y aprender su lenguaje, ¿no? Que es un poco siempre el trabajo del antropólogo, es tratar de codificar el lenguaje de su grupo de nativos, ¿no? En este caso yo siempre los cargaba a ellos de que mi grupo de nativos pasaron a ser los agrónomos, y yo los trataba a ellos como si fueran un grupo de indígenas, ¿no? Una tribu a la que uno intenta decodificar y conocer. Entonces uno aprende su lenguaje, sus códigos, su forma de vincularse con los productores en este caso, ¿no? Yo veía diariamente en la agencia cómo ellos asesoraban y qué respuesta obtenía el productor y qué otra problemática traía el productor que excedía lo técnico muchas veces. De hecho fue un patrón que empezamos a detectar diariamente, de que a veces el productor venía con problemas de otro orden que excedían a lo técnico, ¿no? Y ahí es como donde yo paraba la oreja y decía, quizás este problema se puede abordar por otro lugar, que no tenía que ver con lo estrictamente de temáticas de pasturas o de vacas o cosas por el estilo. Y me enfoqué en este caso en trabajar lo que yo llamo las arritmias de los procesos, es decir, por qué muchas veces hay un desfasaje entre lo estrictamente productivo, que tiene que ver con el clima, con las condiciones del suelo, con el momento del año, con problemáticas más socioculturales como la situación familiar del productor, los calendarios de orden cultural como el calendario escolar, el calendario de actividades burocráticas, los regímenes de impositivos y contables, que uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la organización del productor? Y tiene todo que ver, porque justamente es una de las pautas que le organiza su producción y su vida diaria, es cómo él cumple con el fisco y cómo él tiene que pagar un montón de cosas para que su producción siga adelante. Entonces yo empecé a tratar de articular esos distintos procesos en una misma, sobre un mismo plano, y ver de qué modo eso se podía optimizar, ¿no? Después de charlar con el ingeniero Labarte, vamos a ir a una pausa, pero vamos a dejar una pregunta a Gonzalo respecto a este diagnóstico, si nos permite ver el camino que estamos tomando en cada uno de los escenarios, y si nos permite de repente poder corregir determinados caminos que en una de esas no visualizamos con claridad, o directamente vamos fuera de los rieles, ¿no? Es decir, vamos por la banquina, como decimos vulgarmente. Ingeniero Labarte, ¿cómo le va? Buenas noches, Miguel, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Yo estoy de prestado acá, vengo a darle apoyo logístico. El apoyo logístico a un amigo que, bueno, ha hecho su trabajo. Bueno, ¿vos lo viviste o lo sufriste todo este trabajo? Primero te voy a decir una cosa, vos tenés que ser como Fantino. Viste que Fantino, cuando va a alguien a hacerle una nota y le aparece con un libraco acá, sí, se lo dieron ayer y dice, anoche lo terminé. ¡Fantástico! No, yo lo quiero, honestamente lo quiero seguir leyendo porque está extraordinario. Realmente. Bueno. Además, y ahí va la pregunta que dejamos pendiente, yo creo que en el horizonte de ese trabajo está el desarrollo y el crecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, justamente, a ver, esto empezó con Gonzalo tocándome el timbre un día en casa, diciéndome que quería formar un grupo de turismo rural, y yo le dije, estás loco, yo ya lo intenté, bueno, la gente no quiere hacer nada, que yo, bueno, dice, vos me das una mano, bueno, dale. Y arrancó, y fue, vio gente, se formó, y hicimos una reunión en la agencia, y bueno, se prendieron unos cuantos hasta que logramos dar y empezar con el tema de presentar el grupo de turismo rural. Automáticamente, charlando con él estaba estudiando,
Y bueno, y yo sé lo que es estar en la casa de uno y estudiar y con chicos y que esto, que el otro. Y llegamos a la conclusión, no, tenés que ir a trabajar a la agencia, metete ahí, en el que querías tener un ámbito donde poder relacionarse con distintas audiencias, le decía él. Y bueno, así arreglamos que se fuera a trabajar directamente a la agencia. Y fue desde ese momento, creo que fue un cambio para todos. Y creo que para bien. Él bajó a tierra, le decimos siempre con Héctor, bajaste a tierra. Y a nosotros realmente nos permitió tener otra mirada sobre distintas problemáticas. Recién estaba hablando Gonzalo, cuando hablaba de las arritmias de los productores y demás. Y bueno, generalmente cuando llega alguien a la agencia o vamos nosotros a visitar a alguien, empezamos a hablar de algún tema técnico, puntual. Y en algún momento siempre se escapa el tema de bueno, estoy complicado con esto. Entonces ahí lo agarramos y le decimos, pará, vamos a la otra oficina a charlar. Entonces vení Gonzalo, sentate. Vení, vamos a charlar este temita con fulano de tal. Y empezamos a mirar la problemática que nos había traído desde un punto de vista que como agrónomos a veces, por más que sea un amigo, uno puede darle un consejo a amigo y demás, pero hay herramientas técnicas que Gonzalo por su formación tiene y que realmente creo que han sido de mucha ayuda no solamente para nosotros, sino para la gente que llega a la agencia. Es una especie de psicólogo que ayuda a interpretar ciertas problemáticas, ¿no? Que a veces digo, ustedes obviamente están enfocados en su trabajo por ahí una mirada desde afuera, desde el punto de vista de la investigación. Eso nos pasó muchísimas veces. Ajá. Enroscarnos en un tema y buscarle la salida lógica, la que uno está acostumbrado y uno está formado. Todo tiene una salida porcentual, todo tiene una salida técnica, todo tiene una salida 2,44, o biológica, en los cuales se dan los procesos. Pero a veces las salidas vienen por las necesidades de la gente, llegan por un tema cultural, por un tema de formación, por un tema de entendimiento, por un tema de cómo se crió y que no puede resolver alguna temática. No por falta de conocimiento técnico, sino por algo que lo está trabando desde lo cultural por ahí. Entonces, realmente, tener la posibilidad de alguien que decodifique eso, que es lo que él hacía, es importantísimo y de amplio valor, por lo menos para nosotros. Bueno, y decía Gonzalo que ha tenido testimonios de todas las áreas y en particular de los productores, ¿no? Sí, bueno. Realmente no por nada, pero cuando agarré la parte agropecuaria de la tesis y donde empieza el desarrollo de empieza todo con la vivencia de cómo es un día en la agencia y realmente, o sea, además de que se van a entretener, se van a reír y van a encontrar puntos, qué sé yo, para los que estamos o para los que pasan casualmente por la agencia. Se van a sentir hasta identificados. Cualquier persona que haya pasado en algún momento en la agencia, con algunos párrafos que leas, vas a ver, te vas a sentir identificado, te vas a sentir en un ambiente de trabajo muy ameno y en un lugar donde evidentemente se comparten y se dialogan muchas cosas. Fue importante para nosotros que Gonzalo justamente se relacione con todo ese ambiente de gente que entra a la agencia. Porque lo que decía hoy hace un rato, no solamente va a buscar él la necesidad de qué cultivar siembro en estas condiciones, sino otras cosas, o cosas que son impensadas en una agencia. Porque yo te digo la verdad, si hago un raconto de la gente que entra y las cosas que viene a preguntar, en un momento teníamos un libro donde te encontrás con cosas que son, esta persona vino al INTA, y por ahí se fue el único lugar donde se le ocurrió ir, y llegó y encontró a algunos locos que algo le dijeron. Y bueno, eso es una especie de contención. Y yo creo que es importante. Creo que es una función también importante. Y creo que es importante para nosotros
que Gonzalo haya trabajado con esa gente que llegaba a la agencia. O ir al campo, o ir ver cómo, bueno, por ahí después explica, va a contar, cómo donde iba al campo, hablaba con la gente, lo veía moverse en su ambiente natural. Y después nos daba herramienta a nosotros también. Porque esa codificación que hace realmente nos permite a nosotros tener otra mirada más o otro punto más para poder después darle a algún tipo de apoyo al productor. Lo bueno es que ustedes desde el INTA, siendo parte o colaborando en la investigación de él, ya pueden ir aplicando parte de esa investigación. Y lo sí, están haciendo de alguna manera. Sí, de alguna directa manera o indirectamente ya tratamos, lo empezaron a hacer. Tratamos. Somos medio cuadrados en nuestra formación, porque realmente es así, nuestra formación tiene muy poco de sociológica, realmente es una lástima, pero bueno, tratamos, yo he hecho algunos cursos de posgrado en el tema social y demás, y me han ayudado, y el dialogar todos los días con él y demás, y es una faceta que me gusta, entonces medio que te abre la cabeza, te permite estar más permeable. Pero en general tenemos una formación muy cuadrada, muy básica. Ahora, Fede, rígida. Te saco del INTA, te dejo obviamente la profesión y te pongo más en el rol de ciudadano. Vos has leído la tesis de punta a punta. Hay algunas puntas que todavía no. Bueno, pero a ver, el espíritu en general sí, lo tenés claro. Sí. ¿Qué te deja como ciudadano? Bueno, yo creo que el aporte al entendimiento, un poco recién él estaba tirando unas líneas, Gonzalo, recién. El empezar a encontrar entre distintas audiencias con los mismos temas, puntos en común que a veces son difíciles de encontrar. Yo todos los días le decía lo mismo. Vos si de esto sacás algo, la verdad que sos un capo. Se lo decía continuamente. Porque yo, o sea, yo compartía con él, en un momento estábamos en la misma oficina y no compartía las entrevistas que hacía, pero ya conocía, porque uno de los primeros que hizo la entrevista fui yo, y conocía por ahí. Uno tiene los preconceptos de que yo conozco a Miguel Herrada, sé cómo piensa algunos temas, sé la entrevista que le va a hacer cosas, y calculo más o menos lo que, claro, le vas a contestar. ¿Cuál es el resultado? Y te encontrabas con cosas que eran totalmente disparatadas desde el punto de vista que yo lo estaba mirando. Claro. Entonces, bajo el preconcepto que yo tenía de las personas que por ahí iba a hacer la entrevista, vos decías, es imposible que pueda llegar. Y a veces hasta parecía que imposible. Realmente, porque en varias oportunidades nos hemos sentado con Gonzalo a narrar un poco lo que estaba haciendo o algunas pistas que iba encontrando. Y yo decía, la verdad que me sorprende que pueda encontrar o que de tales personas salgan estas cosas, ¿viste? Qué increíble. Siempre en INTA lo molestamos. Aún sabiendo, cuando ya se había terminado su trabajo en INTA, siempre estuvo colaborándonos y siempre lo estamos molestando por lo mismo. Mirá, hay que hablar con determinado grupo de productores por tal temática y necesitamos un decodificador. ¿Viste? Llegar al nexo entre lo técnico, lo social, lo cultural, cómo lo van a tomar, cómo será. Bueno, y en eso creo que el aporte que nos hace Gonzalo es... Con todo lo que él aprendió en todo esto, y además que por ahí no lo dijo, lo dirá, no quiero robarle mucho, pero él desarrolló una metodología, no es que él fue desarrollando una metodología para poder llegar a lo que llegó en su tesis, o sea que no solamente, bueno, le hice una entrevista, no, desarrolló el método para poder llegar a todos los temas y sacar de cada uno de estos imaginarios y de cada una de las audiencias lo mejor y los puntos en común. Creo que eso es lo más valioso. De lo cual va a hablar después de la pausa. Dale. Ya venimos.
Acción. Desde el canal local queremos proponerles un proyecto. El proyecto se llama Todas las Voces. Y queremos invitarlos a participar y ser protagonistas. La idea es brindar capacitación para aprender a hacer programas de televisión. Mediante un taller de producción audiovisual comunitaria. Durante 4 meses recibiremos clases teóricas y prácticas. Y al final del taller puedes hacer tu programa propio. No hay límite de edad y no hace falta preparación previa. Yo de computación no sé nada, pero mi nieto sí sabe. El proyecto es gratuito, abierto a toda la comunidad y en especial a instituciones, clubes y organizaciones que quieran generar contenidos para el canal de cable local. Ojalá se sumen a esta propuesta, porque para que estén verdaderamente todas las voces, no debería faltar ninguna. ¡Los esperamos! Fábrica artesanal de pastas Los Hermanos, de Graciela y Gustavo Heyland. Ravioles, sorrentinos, tallarines, ñoquis, canelones, panqueques. Fábrica artesanal de pastas Los Hermanos. Rawson 560, teléfono 4941-264 o el celular 154-73-0867, Ciudad de Torquist. Comienzos, la comunicación fue lo más importante. Por eso en Torkins hay una forma rápida, fácil y económica. Movicel, te ofrecemos la mejor comunicación. Habla con todos los claros del país ilimitado. Paquetes de internet para estar conectados con tus redes sociales siempre. La mejor atención y financiación. Consulta por planes y equipos en la Cooperativa Eléctrica de Torkins, Moreno 53. Movicel lo hace más fácil. Bueno, seguimos charlando con Gonzalo Iparraguirre. Recién Federico Labarte hablaba de decodificar y que para obviamente decodificar hay que utilizar ciertas metodologías que no están a veces al alcance de todos. Quizá porque también la vorágine cotidiana a veces nos hace pensar demasiado rápido e incluso actuar demasiado rápido y no saber escuchar a los que tenemos al lado. Tal vez tenga que ver con eso. Podríamos hablar de metodología antes de meternos en lo que quizá tenga que ver con las conclusiones finales que yo hablaba anteriormente, ¿no? Bien. Bueno, explico brevemente la metodología con esta diapositiva donde las tres preguntas claves que yo me formulé en el inicio de la investigación era respecto al desarrollo territorial, ¿no? La primera y principal era, bueno, ¿quiénes lo dicen? Es decir, ¿quiénes hablan de desarrollo?
La segunda era qué se representen y la tercera es cómo lo hacen. Es decir, normalmente uno se pregunta, o el común de la gente se pregunta la primera y la tercera. Es decir, uno escucha hablar de desarrollo y se pregunta, bueno, ¿quién está diciendo tal cosa? Y lo contrasta con lo que hace. Es decir, vos decís tal cosa, pero ¿qué haces? Ante esas dos preguntas hay una tercera pregunta relevante que es, ¿qué te representás cuando estás diciendo eso? ¿No? Que es un poco el gran ausente de los análisis en general, es qué estás queriendo decir con eso, ¿sí? Más allá de lo que lo decís verbalmente. Entonces, ante esa problemática, el método que yo desarrollé plantea que para abordar las representaciones y los discursos del desarrollo se puede trabajar los imaginarios, que es lo que expliqué antes, y para trabajar las prácticas del desarrollo yo propuse estudiar los ritmos de vida, ¿sí? Y el conjunto de esas dos cosas es lo que yo llamo las rítmicas culturales. ¿Por qué planteo esto? Porque las prácticas del desarrollo es básicamente lo que uno hace diariamente para ejercer desarrollo. Es decir, uno producir alimentos, producir cualquier tipo de elemento que otra persona use es una forma de ejercer desarrollo. Pagar impuestos y contribuir a la vida del Estado es ejercer desarrollo. Es decir, cualquier práctica uno la puede codificar en términos de desarrollo. El tema es cómo la estudias y cómo la abordás para poder sistematizarla y poder interpretarla. Entonces, el planteo que yo hice en esta tesis fue analizar los ritmos de vida de distintos grupos y ponerlos en correlación a esos imaginarios. Entonces, ahí uno empieza a entender la correlación entre lo que se dice, lo que se representa y lo que se hace. Es una forma, digamos, de chequear, si se quiere, que lo que se está diciendo es correlativo a lo que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los productores agropecuarios que recién comentaba Federico, yo iba al campo y además de entrevistar a la gente veía cómo producía, el comportamiento que tienen, cuál era el vínculo entre el campo y la ciudad, cuál era el vínculo con la familia, cuál era el vínculo con los otros productores. Es decir, no es solo yo te pregunto y con tu respuesta me alcanza, sino yo analizo el contexto de tu vida diaria y en términos de ritmos uno aumenta los ciclos de análisis y ve lo estacional, ve lo anual, es decir, ve ciclos de trabajo, no solamente un día en la vida de una persona que puede ser errático o aleatorio, sino que uno analiza ciclos y procesos. Y los perfiles culturales que vas advirtiendo a cada paso, ¿no? Claro, y esos perfiles siempre tienen una connotación cíclica, es decir, el hecho de que tengamos el año como escala máxima de organización en general nos da la pauta de un ciclo que obviamente uno lo puede repetir anualmente, pero además se encuentra ciclos más pequeños, como yo les decía hoy, el ciclo escolar, el ciclo de las vacaciones, es decir, la vida del ocio y la vida del descanso entran en juego en cómo uno analiza la producción o no. Si yo puedo salir de vacaciones está relacionado, si yo puedo producir más o mejor. Si yo puedo tener una vida saludable en términos de calidad de vida está relacionado a cómo yo produzco, pero también a cómo yo vivo. Y ahí es donde uno normalmente usa el término calidad y ritmo de vida, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es tu ritmo de vida? ¿Es acelerado? ¿Es apurado? ¿Es estable? ¿Es errático? ¿No? Ese tipo de características que son del lenguaje cotidiano, si se quiere, pueden ser analizadas, sistematizadas científicamente y puestas de modo comparativo. Entonces, lo que yo fui correlacionando era conjuntos de imaginarios con conjuntos de rítmicas. Y entonces pude lograr resultados como los que vamos a ver acá. Por ejemplo, en el conjunto de los imaginarios analizados para la producción agropecuaria, yo trabajé con tres grandes grupos de imaginarios, que eran el territorio, la agricultura familiar e industrial y la sustentabilidad. Es decir, estos eran los ejes temáticos con los que yo encaraba las entrevistas, ¿no? Y eso, digamos, en el plano imaginario, simbólico, discursivo. Y en el plano práctico yo lo que correlacionaba era los ritmos, es decir, cuáles eran los ritmos de producción, cuáles eran los ritmos estacionales, cuáles eran los ritmos vinculados al uso de la tecnología, si eran tecnologías de procesos si eran tecnologías que tenían que ver con el uso de insumos, qué pasaba con la vida rural, cómo se articulaba con la vida urbana, es decir, esta dualidad que a veces tiene el productor de que tiene que cumplir con su actividad en el campo, pero a su vez tiene una actividad que cumplir en la ciudad, esto que yo les explicaba hoy de lo burocrático, que siempre está totalmente desfasado, es decir, no está hecha la gestión contable, por ejemplo, para pensar en los ritmos del campo, es decir, está hecho todo en base a cómo funciona la administración pública,
justamente uno de los grandes reclamos de los productores era ese. Nadie piensa en el chacarero cuando ponen, por ejemplo, los vencimientos. O sincronizar el vencimiento de un pago con cuando realmente tiene la plata que obtuvo de la cosecha. Eso que parece obvio no está sincronizado. Y después esto que les contaba del trabajo, del bienestar, las ideas del progreso, es decir, qué ideas tienen los productores o las personas entrevistadas de lo que es vivir bien, de lo que es vivir saludablemente, y cómo eso se correlaciona con cómo lo hace. Es decir, uno puede decir un montón de cosas maravillosas, pero si después no vive consecuentemente, hay una contradicción. Y de ese análisis superpuesto de imaginarios y rítmicas, yo empecé a visualizar en el último proceso las aplicaciones, ¿no? Que en este caso está vinculado a, por ejemplo, lo que yo llamo las agendas productivas anualizadas, es decir, uno puede sincronizar procesos productivos y procesos socioculturales pensando en cómo elaborar agendas productivas, es decir, que el productor sepa al inicio de cada ciclo qué va a hacer, al menos en el plazo de un año, de modo sistemático y organizado. Trabajar, por ejemplo, en el plano de lo que decía Federico, en políticas agropecuarias localizadas. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que se generan políticas genéricas para todo el territorio, que le falta después localización, es decir, que le falta aplicación real y concreta, no solo por regiones, que en general son clasificadas en términos climáticos y edafológicos o cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente geográfico, sino con lo cultural. Es decir, no es lo mismo una política de, por ejemplo, de siembra directa en una cultura que hace 50 años o 40 años que la incorporó, con un grupo de gente que ni siquiera sabe lo que es la siembra directa, ¿sí? Y uno supone que porque es la tecnología del momento debe ser incorporada, ¿no? Eso, digamos, es trabajar políticas públicas de forma localizada. Y después otra de las aplicaciones que yo vi factibles es que si uno analiza el territorio desde este punto de vista, entiende a que, por ejemplo, connotaciones como el tema de la aridez, que es tan clave en nuestra zona, el uso del agua o el carácter ecológico que uno le dé a estas regiones, no solo dependen de variables físicas, sino de cómo se interpretan esas variables, ¿sí? Es decir, la noción de aridez puede variar muchísimo, depende quién esté frente a ese suelo árido. Me pasó algo muy interesante en la defensa de la tesis en junio en la Universidad de Buenos Aires, que uno de los jurados es un sociólogo que trabaja con horticultores bolivianos en Córdoba. Y él me decía que en esa zona los bolivianos incorporaron los tomates y otras hortalizas de hoja que históricamente nunca se habían hecho en esa zona de Córdoba. ¿Por qué? Porque los productores decían, esto no va a venir ni loco. Es decir, había una construcción cultural de que ese cultivo en esa zona no iba a andar. Y por eso no lo ejercían. Vino un boliviano desprejuiciado de esa connotación climática, de esa limitante ecológica, y hoy en día es un cinturón hortícola alucinante que ha dado desarrollo a un montón de familias bolivianas y cordobesas, bueno, a toda la localidad, ¿no? Entonces, ahí te das la pauta de cómo a veces la limitante no es estrictamente ni ecológica ni climática, sino que es cultural, ¿sí? Y que si uno interpreta eso y lo puede enfocar desde otro ámbito, puede lograr una solución en el mismo territorio. Y ese es el primer freno, que lo decía Fede, ¿no? Es el primer freno con el que nos ponemos nosotros mismos, a veces cuando queremos encarar para resolver diferentes situaciones o proyectarnos. Claro, claro, porque el primer problema es que uno no se da cuenta de que tiene esa limitante. Claro, tal cual. Si alguien no te lo da a entender y no te muestra el ejemplo, no te puedes dar cuenta. Y si lo viniste escuchando por generaciones, y bueno, vos te creaste en ese entorno, volvemos a lo cultural. Claro, esa es otra de las problemáticas que detectábamos en la agencia, cuando había conflictos intergeneracionales, ¿no? Cuando viene el hijo de él y dice, yo quiero hacer las cosas diferentes a como las hacía mi viejo, pero no me deja, me tiene pisado, no puedo, si hago esto me tengo que ir del campo, ¿no? Y son miles de historias que uno ha escuchado de acá y de otras regiones donde hay un conflicto generacional que está arraigado a lo cultural y no a lo estrictamente productivo, ¿no? De por qué el padre puede o no dejar al que el hijo innove, ¿sí? O inclusive con el asesoramiento de INTA tener el respaldo para hacer algo diferente. Bueno, y mucha gente de campo, justamente por no producir los cambios culturales a tiempo, ha terminado fundido directamente, ¿no? Es porque, digamos, cada cosa tiene un tiempo determinado y si no lo haces en ese tiempo, el riesgo siempre lo tenés, más en producción.
ahí vos estás usando el término tiempo y es esto que yo llamo los ritmos, ¿no? Si uno llega a ritmo con los procesos y puede congeniar un proceso con el otro, logra compatibilizar los cambios tecnológicos con los económicos, con los climáticos, que encima nosotros tenemos esa cuestión, ¿no?, de la variabilidad, que yo aprendí mucho ahí en la agencia, el tema de lo errático que pueden ser los años de lluvia. Bueno, pero frente a eso uno puede prepararse y tratar de, no digo de controlar toda la situación, pero de al menos tener cierta predisposición o cierta amplitud a ciertos cambios que te permitan matizar esas inclemencias y ser flexible, ¿no?, ante los cambios. Gonzalo, en todo esto, ¿qué rol cumplen el poder político, los distintos gobiernos? A ver, porque como decís, bueno, determinadas producciones tienen, no tienen el apoyo a nivel nacional porque hay una política predeterminada, pero en casa, en el pago chico, como vos decías, citabas este ejemplo de Córdoba, de los tomates, bueno, nosotros podemos citar el ejemplo que hizo de la zona de Chasicó, zona área donde hay gente que insistió con el trigo y terminó fundiéndose. ¿Cuál es el rol en estos casos? En función de ese diagnóstico que vos tenés, ¿no? Bueno, el rol es clave. Es decir, acá lo que a mí me queda en claro después de todos estos años es que el diálogo entre esos distintos grupos de decisores es clave. Es decir, y un poco uno de los resultados concretos de este trabajo es que es absolutamente prioritario trabajar con diagnósticos socioculturales. Es decir, sumarle a los diagnósticos de corte físico, como lo climático y como lo estrictamente agronómico, sumar estos diagnósticos socioculturales, es decir, saber realmente con qué grupos de gente uno está trabajando y saber qué piensa esa gente. Es decir, no basta con decir, bueno, son grupos que vinieron de tal grupo, de tal país de Europa en tal año, entonces piensan así, y ya sé cómo piensan porque son, no sé, inmigrantes alemanes. O en el caso de los huerteros en la zona de Bolivia, dice, bueno, estos grupos más o menos trabajan así y yo ya los catalogo. No, eso es muy dinámico. La escultura es algo que varía, te diría, día a día. Entonces, si uno logra poder sistematizar esos procesos y tener diagnósticos actuales, puede tener un conocimiento de la población mucho más dinámico y mucho más preciso. Sí, porque los grupos se mueven, las motivaciones se mueven. Y hoy en día con la influencia que tenemos de los marcos globales, los marcos culturales globales, es más dinámico todavía. Porque uno dice, bueno, no, aquel grupete de tal sector piensa así, pero esa gente está mirando televisión y la televisión te está cambiando tu marco cultural de noche a noche. Vos viste una película, viste una propaganda, adquiriste un nuevo objeto de consumo y tu visión cultural cambió. Entonces esa dinámica te pasa por arriba si vos no tenés un diagnóstico de lo que te está pasando culturalmente en tu territorio. Entonces la utilidad de estos diagnósticos te permitiría en términos políticos tener decisiones mucho más próximas y mucho más ajustadas, sobre todo cuando tenés que bajar una política y tratar de adaptarla a tu territorio. Ahora digo, por ejemplo, en el distrito de Torquín, donde tenés semejante diversidad, porque no solo diversidad desde el punto de vista climático, también tenés diversidad geográfica, diversidad poblacional, porque tenés gente que y productiva ni hablar. Diversidad cultural tenés. Y cultural, sí, obviamente. Tiene gente de ciudades que obviamente contrasta tremendamente con la gente de pueblo. Pero digo, yo soy un convencido que este trabajo deberían tenerlo los concejales, los candidatos a intendentes, todos deberían de tenerlo, inclusive las instituciones, porque apunta justamente a esto que estamos diciendo, ¿no? En el horizonte está el crecimiento y el desarrollo. Ahora, ¿cómo haces? Yo soy concejal y lo voy a ver a Gonzalo Iparraguirre para pedirle este trabajo, no para pedirle el trabajo, porque es un tomo que tiene 300 páginas, sí, más o menos, sino para que me asesore, a ver, de qué manera yo debería medianamente encauzar determinada política y direccionarla a estos diagnósticos, ¿no? Porque, digo, no debe ser simple en el marco de esa diversidad. Sí, digamos, es un trabajo realizable. Lo que a mí me ha permitido hacer esta tesis es constatar de que se puede hacer, de que hay resultados concretos y de que uno lo puede bajar a tierra en términos concretos, o sea, en términos
de producción agropecuaria, en términos de política turística, en términos de política cultural. Es decir, uno justamente lo que hace con este tipo de diagnósticos es diseñar las políticas o planificar los procesos antes de ejecutarlos, ¿sí? Es un diagnóstico de pre-ejecución, digamos, ¿sí? Obviamente lo puedes hacer durante la ejecución de un proceso, pero te permite tomar decisiones de antemano para saber con qué contás, ¿no? Que es muchas veces el gran problema que existe en nuestro país en general respecto a hacer los estudios después de que se ejecutan las políticas, ¿no? Como si fuera el resultado posterior o el análisis de cómo se ejecutó la política, lo cual, si bien puede servir en términos estadísticos, no sirve en términos de previsión, ¿sí? Que es el gran dilema que tenemos en nuestro país, que terminamos tomando decisiones posteriores al proceso, ¿no? Entonces, lo que uno aprende de otros países y de otras culturas es que si uno hace un diagnóstico previo a la ejecución de una política, puede tener un grado de precisión mucho más eficiente esa ejecución, ¿no? Entonces, mi sugerencia, volviendo a tu pregunta, es que se utilicen este tipo de diagnósticos para analizar los grupos sociales, para analizarlo en términos no sé, específicos de, no sé, implementación de ciertas políticas o de tecnologías, o al momento de evaluar una ordenanza, ¿no? Vos me preguntabas por el consejo, decir, bueno, sale tal problemática, ¿qué datos tenemos a nivel sociocultural? ¿Qué datos tenemos de este grupo de gente? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? Esas preguntas no son tan complicadas de responder y no te llevan 8 años de análisis. Uno las puede resolver rápido, siempre y cuando, digamos, tenga la gente capacitada para hacerlo, ¿no? Citemos un ejemplo, por ejemplo, lo que tiene que ver la parte turística relacionada con la ecología. Se discute, por ejemplo, el Parque Provincial Ernesto Torkins, donde vos has estado basando bastante la sí. tesis. Se discute el tema de una aerosilla, sí o no, y qué impacto ambiental puede causar y visual. ¿Esto te ha permitido generar una opinión en función de los datos que vos has logrado rescatar, en función de los testimonios? Sí, digamos, la metodología que yo he implementado permite dar voz a los distintos grupos de interés, sentarlos sobre una mesa y decodificar los puntos en común. Entonces, llegada el momento de discutir la aerosilla o el tema que fuera necesario, pinos o no pinos, caballos o no caballos, o todos juntos a la vez, caballos en las aerosillas, lo que sea, lo que hay que hacer es sentarse a todos esos grupos de interés a dialogar bajo una metodología de consenso, que no es lo mismo que sentarlos a debatir o sentarlos a que se maten entre sí y que no pase nada. Porque suele ser una estrategia para que las cosas no se resuelvan, sentar a la gente a discutir para que no pase nada. Lo que esto propone es una metodología donde vos abordás no solo lo que la gente dice, sino lo que la gente se representa en lo que dice, ¿sí? Por esa es la diferencia de trabajar en el plano imaginario. Entonces, llega un punto en el cual vos te sentás con cada uno de los grupos de actores y consensuás. Bueno, vos estás diciendo esto, querés decir esto, te enfocás a esto. Ok, ven, consensuemos entre todos qué es lo que estamos diciendo, cuáles son nuestros intereses y tomemos una decisión en conjunto. Tenemos que llegar a tomarla porque vivimos en un mismo territorio. O sea, llegar a decir no podemos tomar ninguna decisión es como negar que vivimos en el mismo planeta, digamos, ¿no? O sea, lo cual genera un grado de paranoia importante. Es decir, se puede resolver. Lo que pasa es que hay que llegar a ese punto en el cual se dialogue realmente y se tomen decisiones en consecuencia. Sí, además, decir que no se puede llegar a nada es sentirse prácticamente inútil, ¿no? Porque decir, cada uno puede aportar desde su rinconcito algo como para justamente lograr ese consenso. Y justamente iríamos contramarea de lo que se supone que el desarrollo es, ¿no? Es decir, si el desarrollo en términos simples es lograr soluciones pragmáticas para poder sostener una comunidad o para generar sustentabilidad en una comunidad mínima, vos tenés que tomar decisiones diariamente. Es decir, no podés no tomar decisiones y congelar todas las decisiones porque siempre se terminan ejecutando las cosas. Por una opción o por otra, las cosas ocurren. Y, por ejemplo, en el plano turístico, la gente va a seguir viniendo a la comarca y va a seguir creciendo por tendencias que nos exceden a nuestro territorio, y las decisiones hay que tomarlas, hay que consensuarlas, hay que discutirlas, para lo cual yo propongo definir norte, ¿no? Es decir, bueno, definamos cuál es el norte, definamos hacia dónde se quiere ir,
hablemos de planes estratégicos, hablemos de agendas de desarrollo, es decir, planteemos temas que nos den el marco de organización a través del cual uno va a definir y va a tratar de consensuar esas distintas miradas, ¿no? Pues es que hace varios años atrás estaba de intendente Gerardo Ratero y se había trabajado, se había elaborado un plan estratégico de desarrollo donde marcaba ciertos puntos que estaba involucrado, lo turístico, el tema de la salud, el tema habitacional, o sea, había como un norte marcado, ¿no? Ahora digo, a veces esos quedan trabajos que elaborados por profesionales, por gente universitaria, con mucho tiempo de investigación, de relevamiento territorial, bárbaro. En su momento quedó bárbaro, pero quedó muy lindo. Como si tu tesis queda bárbaro, la archivás. Como título, decís vos. Claro. Si no, en un diagnóstico que en su momento fue un trabajo de campo interesante, llevó bueno, su pero tiempo. Lo que yo pude leer de la tesis, insisto, pero después aquí hay un protagonismo de todos, en definitiva, ¿no? Porque no es solamente el rol de Gonzalo Iparraguirre. Y Gonzalo Iparraguirre es el decodificador, como dice Federico. Pero en realidad, si vos te pones a mirar la tesis detenidamente, insisto, no llegué creo ni a la mitad todavía, pero hay, así como participa como motivo de consulta textos de izquierda, de derecha, hasta de centro, también hay participación, de hecho, los testimonios, hay de gente de todo extracto social que tiene que ver y no tiene que ver con la producción directamente, pero en el fondo da la sensación de que los actores son todos de una sociedad, ¿no? Es decir, me da la impresión de que apunta fundamentalmente a eso. Claro, justamente la propuesta de un tipo de trabajo así antropológico, con mirada participativa, es que vos des voz a todo el territorio, es decir, a todas las voces, porque automáticamente vos sesgás un sector, estás generando un nivel de conflicto interno en el grupo de decisores que a la larga salta. Sobran ejemplos a nivel regional y nacional para discutir. Entonces, el gran desafío acá es cómo vos construís legitimidad, es decir, ¿por qué ese plan estratégico no prosperó? Seguramente porque no construyó legitimidad en la población, es decir, que eso tenga un consenso real, legítimo, en el cual la gente se reconozca en ese producto, ¿sí? Es decir, esa es clave, que vos te reconozcas como ciudadano en ese producto que se elaboró participativamente y que no te quedó nadie sin participar. Claro, que no sea una imposición. Exactamente, porque justamente el gran dilema de las cosas que se imponen es que después nadie lo valora, nadie se reconoce en eso. Es lo que decíamos hoy en el ejemplo de la selección argentina. Nadie duda en reconocerse hincha de la selección, porque de algún modo participa de ese proceso, ¿sí? Y uno se pone la camiseta y va a jugar un picado y de algún modo u otro se siente parte de esa selección, ¿no? De ídolos. Bueno, en este caso funciona parecido. Uno cuando construye un producto de modo colaborativo y de modo participativo, tiene que lograr que quienes participen se apropien de ese proceso. Y suele pasar con los planes estratégicos o agendas de este tipo, que lo hace un grupo de profesionales que en general no es del lugar, o gran parte de ellos no lo son, y no logran construir fidelidad con los actores. Es decir, en los talleres y en los momentos de cocina de ese proceso, no hay un vínculo. Entonces empiezan a perder los matices, ¿no? Es el gran dilema de cuando se hacen trabajos genéricos, ¿no? Cae en un OVNI un equipo de consultores, te hace un trabajo y se vuelve a ir a Capital o a donde venga. Por empezar, no tiene sentido de pertenencia. Claro, justamente. ¿Cómo el producto va a tener pertenencia si los que lo hacen no lo tienen? Ese es un gran problema. Por eso hay que poner en valor los recursos locales. Los recursos humanos locales, en este caso, para mí, sobran gente capacitada para hacer este tipo de trabajo. O sea, no es solamente llenar la comarca de antropólogos. O sea, lo que hay que hacer es poner en valor los recursos humanos que tenemos y, de algún modo, estructurar un modo de trabajo que permita que la gente se reconozca en su opinión, en su aporte. Y funciona. Sí, hay ejemplos donde esto se ha hecho en otras partes del país. Bueno, te leo algún mensaje. Felicitaciones a Gonzalo. Hemos sido testigos en parte de todo lo trabajado. Qué bueno que se dé a conocer. Un beso, Berenice y Gastón. Que gracias. Han estado, por lo visto, han tenido. Sí, a Gastón lo he torturado con las entrevistas más de una vez. Sí, sí, la verdad que me han sido de mucha
de mucha apoyatura a muchos amigos que en conversaciones o en cenas de amigos pasaban a ser mis interlocutores y los entrevistaba. Porque, bueno, gran parte de este trabajo justamente se hizo de un modo cotidiano, ¿no? Que es también a veces el desafío que plantea investigar donde vos vivís, ¿no? Uno está acostumbrado a que los estudios uno los hace fuera de su territorio por esta cuestión de que la lejanía te asegura cierta objetividad, ¿no? Y a mí justamente lo que me pasó con mi trabajo anterior, que había sido con los indígenas del Chaco, ¿se acuerdan que yo había trabajado con grupos mocovíes? Era que me generaba una cierta incomodidad terminar hablando de un grupo de personas con los cuales yo no convivía. Entonces, esa distancia, que si bien en términos académicos te genera cierta objetividad, para mí perdía cierta cercanía, ¿no? Entonces, hoy en este trabajo yo logré esa cotidianidad. Y si bien es muy difícil a veces objetivarse en el mismo lugar donde uno vive, ese doble desafío también te da la pauta de que puede ser útil y puede ser aplicable a tu entorno inmediato, ¿no? Dijiste algo muy importante y a su vez muy lindo también, y que nos renueva la confianza a los torquistenses. No hay que buscar gente en ningún lado, la gente está aquí, ¿no? Y eso es sumamente valorable, porque eso también yo creo que nos ayuda en cierta medida a sentirnos útiles en todo esto. Y quizá no necesariamente tenés que ser un profesional para estar participando. No, por supuesto. La experiencia que cada persona adquiere en su vida de trabajo, en la profesión que sea, en el área que sea, es exquisita. O sea, si algo que yo disfruté de este trabajo era poder transitar la trayectoria de una persona, ¿no? Es decir, poder transitar la experiencia de vida. Y cuando uno hace la comparación de cómo era antes y cómo era hoy, surge esa riqueza desde la experiencia de vida, ¿no? Es decir, cuando un productor agropecuario de 70 años me contaba que se levantaba a las 4 de la mañana cuando salía el sol a arar con un caballo, y que lo seguían los perros, y que cuando se guardaba el sol se tenía que meter adentro porque no tenía luz, ¿sí? Esa persona a hoy que se levanta a la mañana y chequea el clima por internet, le han pasado tantas cosas en su vida y te puede explicar tantas cosas que yo jamás las voy a comprender. O sea, yo no viví esa etapa. Entonces, si él no me la cuenta, yo, digamos, me pierdo muchas cosas sobreinterpretando lo que se supone que fue esa época, ¿sí? O el pasaje del caballo al automóvil. Era grandioso escuchar a la gente que te decía que vivía en el campo y venía dos veces por año al pueblo a caballo, ¿no? Creo que un día era el Día de los Muertos y otro día era una de las celebraciones, creo que era el 9 de julio, un día patrio. Dos veces por año al pueblo, cuando hoy nosotros vamos y venimos a todos lados, casi sin darnos cuenta. Si me preguntas cuántas veces fui a Bahía este año, no tengo ni idea. O sea, esa experiencia, por darte un ejemplo, uno la tiene que saber incorporar para, por ejemplo, entender la historia del distrito. Cómo se construyó el territorio, cómo se construyeron los vínculos entre el campo y la ciudad. ¿Sí? Porque eso te da la pauta de que culturalmente esto tiene una trayectoria que es distinta a la de otra región. Vos te movés un par de kilómetros y la trayectoria esa es otra. Los modos de producción son otros. Tu trabajo es tan apasionante como interminable. Sí, lo cual lo torna obsesivo. Sí, ahí viene otro de los rasgos, que estas cosas se ponen obsesivas y, bueno, uno tiene que saber cortarlas porque si no es como que no terminan nunca, ¿no? Además, creo que nos está analizando, nos está decodificando. Sí, sí, sí. Desde que arrancó. Etnografiando. 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 Ese es el término técnico. ¿Cómo es? Etnografía es la metodología que utilizamos para esto de la observación participativa. Te digo, ya me siento incómodo. ¿Me puedo ir? ¿Cuál será la conclusión? No. Ese es el tema. Yo me quiero ir. No, bueno, uno, digamos, aprende, digamos, como a utilizar ese escáner, ¿no? De que estar continuamente analizando, porque uno lo aprende y lo habitúa y lo incorpora. Entonces yo, mientras hablo con alguien, empiezo a analizar desde dónde lo dice, por qué lo dice. Uno se pone un poco obsesivo. Pero bueno, hay veces que uno se relaja y simplemente dialoga o las cosas van surgiendo después, ¿no? No es que tampoco uno lo hace así rutinariamente. Vos, cuando vos decís el tema de que trabajás y trabajaste mucho el tema de turismo rural, y lo hemos charlado muchas veces, digo, la gente que viene, por ejemplo, de la ciudad, que se acerca a esos establecimientos rurales, que abre su tranquera para experimentar esto, lo que es el turismo, recibir gente,
Y el choque que hay entre la gente que hay en un campo, que te cuenta una realidad, con la gente de ciudad que se baja de su 4x4 y no puede creer dónde está, el aire que está respirando, lo que te cuenta esa persona, que no le cabe más arruga en la cara, de la experiencia esto de, claro, de que te cuenta de Caraba y con estas herramientas que hoy cambió, tiene su Hilux. Claro. Vos decís, mira vos, de ese tipo. Claro, y esa persona que viene de afuera, parece que le estás contando una película de ciencia ficción cuando en realidad el protagonista te la está contando de primera mano. Claro. Entonces imagínate el choque de información, de interpretación, claro, y después esa gente que se va de acá, lo que transmite. Claro. Digamos, bueno, también es una cadena. Claro, una de las cosas que yo detecté en este rol de asesor y de investigador de turismo rural fue que el turista lo que más valora en ese encuentro con el mundo rural es el anecdotario del productor. Las historias. Las historias. O sea, yo no me canso de contar las historias de Polito Delgado. O sea, la gente muere con charlar un rato con Polito, porque imagínate las cosas que te puede contar Polito, de todo lo que ha vivido, y él realmente conoce minuto a minuto lo que pasó en toda la comarca, porque te lo puede contar minuto por minuto. Entonces la gente queda embobada y no le importan ni los caballos, ni la sierra, ni nada. Quieren hablar con él. Y más si saca un chorizo seco y empieza a convidar y se hace una mateada. Entonces vos decís, volviendo al tema del desarrollo, ¿cómo incorporás el valor de charlar con una persona como él en el desarrollo de una política turística? Ese es el desafío. Si vos lográs que una política turística logre captar ese tipo de valores para que tu política de algún modo traccione sobre ese tipo de valores, ahí estás asegurando algo importante. Es decir, ¿por qué? Porque no te estás fijando en si el turista está más o menos contento con el alojamiento o si comió más o menos. Es decir, que son datos relevantes, no lo niego, son los datos clásicos. Pero localmente, territorialmente, hay otra cosa que tiene que ver con esto, con el entorno rural, con el anecdotario, con las historias de vida. Que es patrimonio también. Que es tu patrimonio, claro, exactamente. Lo que llamamos el patrimonio intangible. Es decir, no lo puedes medir, no lo puedes tocar, pero lo tenés. Te pones a charlar y sale. El tema es cómo lo registrás, cómo lo incorporás y cómo lo transformás en un insumo para tu desarrollo. Así que no quede perdido o que sea aislado y que solamente un turista que justo dio la casualidad se lo pudo llevar, ¿no? Ahora, qué lindo trabajo porque, qué sé yo, hasta un prestador turístico puede hacer aprovechable o mucho más aprovechable toda esa intangibilidad que vos decís, ¿no? Tal es decir, cual. No solamente la postal, también te podés llevar... Por eso digo, yo sí, si algún día soy concejal me lo llevo de asesor a Gonzalo. No, pero es cierto, o sea, son cosas que por ahí lo vivimos a diario, pero no nos damos cuenta de ese tipo de situación, ¿no? Es decir, de lo que le gusta a la gente y de lo que tenemos para ofrecer. Claro. Por hablar de turismo. Sí, hay digamos como una especie de lugar común donde se ha posicionado a la cultura o a los valores culturales en un lugar común, ¿no? Donde se supone que es algo estanco y cristalizado. Es decir, ahí tenemos un problema grave en ese sentido, ¿no? De que no se lo toma como un aspecto dinámico y como un aspecto constituyente de lo que un grupo de personas es o una población es, ¿no? Es como que está estigmatizado que lo cultural se reduce a un grupo de características que ya se están prefijadas y que no te aportan mucho más que eso. En realidad te están aportando el dinamismo de lo que te pasa en una comunidad diariamente. Lo que hay que saber es leerlo e incorporarlo. Pero justamente la gran falencia es considerarlo como algo estático que no te aporta, ¿no? Y ahí me parece que es donde viene el gran dilema de no prestar atención o no tener grupos que se dediquen a eso. Claro, lo que pasa es que, a ver, pasa mucha agua debajo del puente y a veces no hay quien decodifique. Porque convengamos que siempre le pedimos a los políticos de turno, que en lo que tiene que ver a la política turística, sean los que en definitiva tracen la línea que medianamente uno tiene que seguir para potenciar todo lo que tenemos. Y muchas veces no se hace hincapié o no se pone el freno de decir, bueno, pará, vamos a tratar esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, dentro de lo que es el turismo rural, ¿cuál es la riqueza que tenemos más allá de lo que significa la postal? Pues yo puedo tener un campo rodeado por sierras y todo lo necesario que yo supongo que el turista va a utilizar. Pero encuentro en esto una riqueza que capaz que pasa a un segundo plano la postal después, ¿no? Claro. En la lectura del que viene.
Claro, bueno, ahí me haces acordar otro de los temas que yo trabajo en el cierre de la tesis, que es el diálogo entre ciencia y política. Hay también un problema histórico en nuestro país que está disociado el conocimiento político del conocimiento científico. Es decir, está considerado como un elemento complementario en el sentido de que puede llegar a aportar para áreas específicas más clásicas como la ingeniería, la medicina o cosas por el estilo, y lo cultural está totalmente subsumido a algo que fue generado históricamente, ¿no? Como un producto histórico. Y justamente el desafío en tendencias mundiales hoy, donde realmente hacen punta en estos temas, es que se trabaje ciencia y política a la vez. Es decir, esto que uno que llama como consultoría o asesoría, no sea algo ajeno o esporádico, que sea continuo y dinámico. Es decir, que los grandes tomadores de decisores tengan grandes equipos de consulta que les den el conocimiento que ellos no tienen, que no pueden tener. Porque es lo mismo que pedirle a un grupo de científicos que sepan de decisiones políticas. O sea, nadie hace ese pedido, pero sí hace el pedido de que el político tome decisiones científicas. Bueno, el punto medio es que haya equipos de trabajo conjuntos. En algunos países se hace eso y realmente logran resultados muy importantes. Quizás ya hemos perdido mucho tiempo, ¿no? En lo que hace al no aplicar este tipo de metodologías. Tal vez habría que buscar la forma de recuperarlo. Bueno, no creo que nunca es tarde, digamos. Uno puede incorporar estos estudios a distintas instancias, como lo venimos hablando con Federico en el plano de INTA, que se puede aplicar en el ámbito educativo. Yo que trabajo en la unidad académica, lo aplicamos de algún modo a grupos de trabajo, a jornadas institucionales, a cómo uno trabaja en el aula. También se puede incorporar en la metodología docente a nivel pedagógico. Es decir, muchas de estas cosas a nivel docencia se hacen, quizás no sistemáticamente, ¿no? Entonces se pueden de algún modo generar espacios donde el docente sea consciente de la importancia de ejercer esto más sistemáticamente y lo puede incorporar. Es decir, las perspectivas son amplias y los lugares donde se puede aplicar son inmediatos. Lo que hay que tomar son ciertas decisiones en cuanto a darle un lugar y una relevancia y una continuidad, ¿no? Porque también ha pasado en otros momentos de nuestro país donde se le ha dado cierta voz a las ciencias sociales, muy esporádicamente, con temas muy puntuales, y eso se pierde, se diluye y no se le da continuidad. Debería haber un punto de convergencia, y no sé si esto tiene que ver con el terreno político o no, o institucional en todo caso, pero digo, un punto de convergencia para que se pueda trabajar en una única dirección en función de todos estos diagnósticos, o desde cada lugar se puede aportar sin necesidad de converger en uno solo. No, yo creo que hay que trabajar en espacios de diálogo, en espacios donde se pueda dar voz a la gente, donde se pueda construir un conocimiento de esa voz, porque tampoco es juntar opiniones y no saber qué hacer con eso. Es decir, acá siempre hay un proceso de producción del conocimiento. Es decir, cuando hablamos de ciencia hablamos de producir conocimiento como producimos cualquier otra cosa. Y esa producción implica un ejercicio, una sistematización, una clasificación, lo cual requiere de gente formada. Ahora, esa producción después requiere una aplicación. Es decir, ahí es donde hay que definir para qué sirve esa información, cómo la incorporamos y cómo me vuelvo al territorio, porque en definitiva todo esto tiene sentido si uno lo logra aplicar a esto que estamos denominando desarrollo territorial, ¿no? Es decir, tiene sentido todo este tipo de estudios y todo este tipo de diagnósticos si yo logro de algún modo optimizar o mejorar o transformar en un plano más simple la dinámica social de mi comunidad, ¿no? O sea, no tiene otro fin que beneficiar a la dinámica cotidiana de un grupo. Este trabajo que acabas de hacer, que vos comentabas, ¿no? Que tuvo su repercusión en la gente que entrevistaste, en tu entorno, en los amigos. Ahora, nuestros representantes a nivel local, me refiero a funcionarios, ¿alguien te ha convocado, te ha llamado al menos por curiosidad para que cuentes qué has hecho, de qué se trata el trabajo, nos sirve, qué podemos hacer? Sí, sí, está. Bueno, acá tengo, perdona, Irene Antonioli. Se comunica y dice que le parece muy interesante el trabajo y sería interesante también poder tener una copia en la biblioteca de Villa Ventana. Bueno, lo dice como integrante de la biblioteca de Villa Ventana, sí, no como precandidato. Sí, sí.
Sí, bueno, mi idea es, ahora justamente estoy empezando a dialogar con las editoriales para publicarla como libro, ¿no? Porque muchas, siempre es mejor difundir el trabajo ya formateado como libro que como una tesis que termina siendo un trabajo impreso y puesto en la espiral, digamos, hasta por una cuestión material, ¿no? El libro tiene otro formato. El tema es que, bueno, las editoriales hoy en día son bastante onerosas y cuesta, digamos, conseguir los fondos. Pero bueno, voy a acercar ejemplares a las bibliotecas. Y volviendo a tu pregunta, Rodrigo, se han acercado, ¿sí? Se han acercado concejales, se han acercado asesores de representantes políticos consultándome por el trabajo, por qué posibles aplicaciones puede tener mi diagnóstico en materia de planificación de políticas en materias turísticas, culturales o más generales de gobierno. Así que en ese sentido está bueno empezar a sentir que el trabajo se reconoce y creo que es positivo el diálogo, ¿no? O sea, el diálogo entre tomadores de decisión, grupos de que toman decisiones políticas y grupos más técnicos como en mi caso, donde uno está acostumbrado a trabajar con colegas y no con cuadros políticos. Entonces me parece que el diálogo ese es clave para que las cosas traccionen y se apliquen. Y más allá de la convocatoria de algún que otro político, digamos, ¿de qué manera esto se puede traducir para la gente o llevarle la información a la gente? Más allá de lo que por ahí estamos haciendo ahora, que por ahí estamos revoloteando sobre los temas y demás, tratando de que llegue el mensaje, pero digamos, ¿de qué manera esto se puede cristalizar para que le llegue a la gente y que la gente pueda tener esas herramientas para a poder aplicarlas? Bueno, una podría ser el libro, pero a veces el libro este sí, como que son letras que a veces claro, sea, hay, digamos, que también traducirlas. Toda práctica de difusión de algún modo permite que estos resultados lleguen. Estábamos pensando desde la unidad académica hacer una charla en principio, que probablemente sea el jueves 17 en el instituto, para todo público y para el personal del instituto, como para hacer un primer una primera presentación, bueno, esta es la primera presentación en realidad, ¿no? Pero al público, con participación, con posibilidad de preguntas y demás. Y también la idea de llevarlo a distintos públicos. Por ejemplo, con Federico habíamos hablado de hacer una presentación para los productores que participaron, específicamente trabajando el tema agropecuario, ¿no? Uh-huh. Que fueron los que aportaron. Después hacer otra para los productores turísticos, otra con la gente del parque, es decir, ir focalizando en los distintos grupos de interlocutores y hacer como una devolución del trabajo en las instituciones educativas. Yo tuve contacto con prácticamente todas las escuelas del distrito, entonces convenir con los directivos en bajar los resultados específicamente al público interesado, es decir, no algo así más genérico como estamos haciendo hoy, sino puntualizado para cada grupo de interlocutores para que vean cuál puede ser el resultado en concreto. Acá me dicen que bueno que el municipio costeara los costos de la publicación. Digo, más allá de los costos de la publicación, que seguramente yo creo que todos colaboraríamos de alguna manera al momento que Gonzalo decida publicarlo, porque sabemos que es un material de consulta permanente y a través del tiempo. Lo que decía Rodrigo, ¿no? Es decir, por ahí buscar la forma de empezar a aplicar en alguna medida. Yo siempre digo que tengo algunos añitos más que ustedes y veo que cada vez se aleja más la posibilidad de poder ver aquí en la tierra y en este bonito distrito la concreción de determinadas cosas que a uno le gustaría verlo no desde arriba sino desde abajo, es decir, más que verlo, en alguna medida disfrutarlo. Por eso digo, a veces uno pide las cosas demasiado rápido, pero estaría bueno poder empezar a aplicar estos criterios que en alguna medida, algo de esto vimos allá por la década del 80, si no me equivoco, a ver, sí, 84, 85, y yendo a la parte turística, cuando en aquel entonces intentó generar un ente autárquico, que fue el gobierno de Néstor Cattani, y tal vez por no tener este tipo de elemento de motivo de consulta le dijimos que no. Fíjate cuánto tiempo pasó y hubiéramos podido avanzar o por lo menos establecer el marco para ponernos de acuerdo en los trazos gruesos y hoy no estaríamos todavía discutiendo a ver si ponemos o no ponemos la aerosilla. Claro. Estamos hablando del año
84-85. Claro. Yo creo que un gran paso es, digamos, tomar la decisión de trabajar sobre estos diagnósticos. Y una vez que uno abre el juego, el caudal de información es mucho mayor que el que puede trabajarse sobre mi tesis. En realidad, yo trabajo con gente que trabaja a otras esferas, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel internacional, que tiene un grado de experticia mucho mayor que el mío y que puede traerse hacia acá como consultores en ese caso, ¿no? Es decir, uno podría generar un grado de comunicación y de asesoramiento con otros tipos de asesores que te podrían dar la pauta de cómo funcionar a nivel nacional o internacional. Es decir, una vez abierto el canal, se puede generar ese tipo de cosas que a veces son más utópicas, ¿no? Como vos decías recién, que a veces uno la ve muy lejana. Pero yo conozco casos concretos que funcionan a nivel país, o a nivel Sudamérica, o a nivel Europa, por ejemplo, de que gente que ha trabajado en estos temas y que sabe cómo hacerlo, y que sabe cómo implementarlo. El tema es darles el lugar, escucharlos, claro, ponerlos en balance y tener el nexo generado para hacer la bajada, porque es lo que decíamos hoy, no sirve traer a alguien en un plato volador que te solucione todo, porque es imposible, esa persona no puede saber lo que está pasando acá. Entonces, ahí hacen falta grados intermedios de diálogo que te permitan ir haciendo la bajada. Como a mí me pasó al dialogar con gente específica en cada rubro para poder yo tener un conocimiento específico de esos temas que a mí me excedían. Me pasó con patrimonio, me pasó con turismo, me pasó con producción. Yo, si no hablo con la persona que trabaja diariamente ahí, no me puedo dar cuenta de cómo funciona ese campo, de cómo funciona ese producto, de cómo se trabaja tal material, ¿no? Entonces, esas, digamos, son como cadenas de gestos que uno tiene que tener hacia abajo y hacia arriba para saber escuchar y para saber transmitir, ¿no? De ese modo uno puede generar una cadena de interpretaciones y de conocimiento que dé lugar a escenarios más utópicos como el que vos tenés en mente. Sí, yo y varios. Sí, sí, todos vemos el paso del tiempo que... No Federico, no Federico, no está en contemporáneo, pero igual. Vos recién decías, Juan, que si vos llegás a ser concejal, te lo querés que sea tu asesor. Sí. Yo digo que en poco tiempo yo quiero ir de asesor de Gonzalo. ¿Vos de asesor de Gonzalo? Porque ¿Cómo tenemos que leer esto? Porque lamentablemente lo vamos a disfrutar muy poco tiempo. Creo que el trabajo que le espera, yo ya se lo he dicho más de una vez, va a tener un despliegue importantísimo. Por su formación, por su enfoque y por lo que ha vivido, seguramente vamos a querer varios de asesor con él. Ajá. Bueno, entre líneas estás diciendo varias cosas, pero no tengo la capacidad de Gonzalo para decodificarlo. Ese es el único problema. ¿Cómo es el término? Etnografiarlo. Etnografiarlo. La verdad que... realmente, siempre lo bromaba, que lo hemos charlado con Gonzalo un montón de veces. Esto. Y si hay algo que le queda a uno, después de todo esto, es decir, lamentablemente sabes que esto tiene un final. Vamos a hacer todo lo posible por retenerlo en INTA, muy egoístamente uno, pero seguramente por sus contactos, por sus relaciones y por varias cosas, difícilmente lo podamos retener mucho más, haremos todo lo posible y ojalá se dé que pueda trabajar codo a codo con nosotros mucho tiempo más, pero bueno, yo ya sé que es difícil. Es un pensamiento egoísta por lo que, bueno, dejó y va a dejar. Sí, sí. Porque, digamos, está bueno que siga creciendo, que se siga proyectando, ¿no? Eso, obviamente, en lo personal, para él debe ser fantástico, pero lo bueno que lo tenemos siempre ligado acá, de alguna u otra manera. Sí, va a ser motivo de contacto permanente, vaya donde vaya. Además es músico. Sí, sí. Otra faceta. Y ¿sabes qué? Tiene un gusto de música que yo... En Torquín no encontré gente y mira, hoy charlando fuera de cámara me encuentro que a los dos les gusta el jazz. El jazz. Ah, hay mucha gente que le gusta el jazz. No, bueno, recién encuentro un socio. Bueno, yo hoy cuando expliqué lo de las rítmicas, no expliqué que el origen de la metodología es musical. Es decir, cuando uno piensa en ritmo, lo primero que piensa es en música.
¿no? Y mi idea de las rítmicas, justamente lo terminé de lucubrar escuchando música y entendiendo que los distintos conjuntos de ritmos definen a los géneros musicales. Claro. Cuando uno piensa en el jazz, uh-huh. en el folclore, en el rock, lo que lo define son esos conjuntos de ritmos, lo que hace el bombo, lo que hace la guitarra. Todo ese conjunto te define una rítmica que vos te permite identificarla en 2 segundos, ¿no? Esa misma concepción es la que yo traspolé a el rango cultural, ¿no? Al registro cultural, y utilicé como metodología para entender procesos sociales, ¿no? Así que la inspiración y la base es musical. En dirección a lo que acaba de decir Federico recién, mañana Gonzalo va a dar una charla en la Universidad Nacional del Sur. Contanos un poco de esto, Gonzalo. Me invitaron la gente del Departamento de Ciencias de la Administración a explicar esto de las etnografías cualitativas que usamos en la antropología. Una de ellas es la etnografía que comenta Federico, que es esta metodología que utilizamos como observación participante, ¿no? Es decir, realmente meterse en la dinámica de vida del grupo a estudiar y no estudiarlo desde afuera, ¿no? O sea, uno no puede construir cómo piensa un grupo mirándolo desde afuera, sino que se inmiscuye en esa cotidianidad y desde esa cotidianidad puede interpretar cómo es que piensan y cómo es que viven, ¿no? Que fue un poco lo que yo terminé haciendo en INTA al convivir diariamente con los agrónomos y ya prácticamente poder asesorar en materia agronómica cuando venían los productores a consultar a la agencia y bueno, yo muy respetuosamente siempre decían, los agrónomos no están, yo no le puedo decir, pero bueno, digamos, esa la etnografía se basa en eso. Y después la parte de imaginarios y la parte de las rítmicas, esta gente está pensando en que se podría llegar a aplicar a dinámicas de procesos organizacionales en empresas o en la administración pública como una forma de tratar de optimizar procesos burocráticos, procesos económicos, financieros. Estamos como evaluando un posible experimento donde se aplique esta metodología a un campo en el que yo no he trabajado aún, ¿no? Pero la idea es tener un primer acercamiento para ver si podemos aplicar la metodología a ese campo de las ciencias de la administración. Hay otro aspecto que tenemos que destacar en vos, que es el desprendimiento de toda esa información. No cualquiera que atesora tanta información se desprende así tan fácilmente. Quizá por esto que decía Fede del egoísmo del ser humano, ¿no? Uno piensa, pero hay una investigación que te ha demandado muchísimo tiempo y vos te desprendés de esa información. Quizás extinta la necesidad de desprenderte, ¿no? De decirlo. Sí, sí. Para uno, digamos, el conocimiento se termina de construir cuando uno lo difunde. Es decir, no muere en uno, sino que se termina de difundir y de concretar en esto, en ponerlo en común, en discutirlo y en escuchar las críticas. Porque si uno se contempla a sí mismo y no tiene reconocimiento de lo que los otros aportan, hay una parte que te la perdés y a la larga no tiene incidencia, digamos. Gran parte de la utilidad de la ciencia es que se difunda y uno ha podido sentarse sobre la base de maestros que han difundido su obra y sobre eso uno ha construido sus propios marcos teóricos. Entonces, todo en ciencia tiene sentido a partir de que uno lo divulga y lo comparte y se construye colectivamente, ¿no? El conocimiento científico no es obra de una personalidad o de un cerebro que lo pudo todo, sino que es la sumatoria y la reinterpretación de todo lo que hicieron esos maestros, ¿no? Y cuando sabes que la verdad absoluta no está. No. Nunca está. Nunca está, nunca se termina. Claro. Y bueno, yo en este trabajo trabajé con más de 200 fuentes bibliográficas. Es decir, que recurrí a por lo menos 200 fuentes bibliográficas, que en promedio deben ser como 150 pensadores diferentes, ¿no? Es decir, uno no puede jactarse de una obra propia cuando se basó en 150 personas más, ¿no? Es decir, hay una cuestión de autoría, de cuestiones de producción que hacen a que uno le ponga el nombre, pero digamos, el conocimiento es siempre colectivo. Inclusive la influencia que yo he tenido con todos mis interlocutores, que han sido parte del trabajo, lo enriquecieron de un modo infinitamente mayor a que si yo lo hubiese hecho solo, ¿no? Al modo de un ermitaño que produce una obra aislado de la sociedad. Eso no existe. El conocimiento se construye si uno lo hace colectivamente y escuchando a su entorno. Está a la base, digamos. O sea que, no, digamos, esto es algo absolutamente horizontal, ¿no? Intenta hacerlo, sí. Claro.
Intenta hacerlo, sí. Y justamente la continuidad de estos productos y de estos procesos es que uno le siga nutriendo al trabajo de otras perspectivas y de otras voces. Es decir, que no quede en una tendencia que hoy la consideramos final o resuelta y que automáticamente uno empieza a incorporar información, vuelve a cambiar, vuelve a ser dinámica, se te vuelve a correr. A mí me pasaba en los últimos momentos de la tesis que yo seguía incorporando entrevistas y se me corrían los registros, se me corrían los patrones, incorporaba nuevas variables y bueno, ahí es cuando uno dice basta, tengo que terminarlo para llegar a un resultado. Pero no es final. O sea, yo cada vez que me siento a revisar el trabajo podría incorporarle más cosas. Pero bueno, y ahí es muy importante también el diálogo, ¿no? Con otros equipos, con otras fuentes, que el trabajo tenga otras miradas. Esto que decíamos recién, poder trabajar con gente de otro tipo de disciplinas como las ciencias de la administración, que para mí son ajenas, me enriquecen a mí, porque yo empiezo a comprender otros marcos teóricos, y se enriquecen ellos de incorporar metodologías que tradicionalmente no usarían. Necesitamos sí o sí apertura del individuo. Exactamente. Si no, no hay forma de construir. Y no, menos hoy en día, ¿no? Donde uh-huh. tenemos un grado de apertura externa que se nos filtra por los medios de comunicación, ¿no? Es imposible estarse cerrado a esa absoluta llegada de información que tenemos desde todos los ángulos, inclusive tener el conocimiento para poder administrar esa sobreinformación, porque hoy en día lo que tenemos es una sobreinformación y poder administrar esa sobreinformación requiere de ciertas habilidades, de ciertos conocimientos, ¿no? Sí, que muchas veces tenemos los títulos, no el contenido. Elaboramos hipótesis o conclusiones sobre títulos que en realidad no sabemos mucho del contenido. Claro, ¿no? Por eso una de las habilidades es poder distinguir eso, ¿no? ¿Qué es contenido? ¿Qué es título? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Qué me sirve localmente y qué es algo que cae extrapolado y que no me va a servir porque es una tendencia global que no funciona localmente, ¿no? Eso es algo cotidiano, no es algo que te pasa una vez al año. Y hay que estar atento y hay que saber cuándo una cosa se implementa y cuándo una cosa no. Lo cual requiere niveles de lectura, niveles de información, capacitación. Necesito un curso de etnografía. Cuando quieran. Por favor. Bueno, hemos tenido 2 horas de charla y no nos dimos cuenta, porque realmente no ha tenido desperdicio. No va a ser la última vez que vamos a charlar con Gonzalo. Y si Dios quiere, cuando lea la tesis en su totalidad, voy a poder preguntar más y mejor, sin ninguna duda, porque vale la pena leer. Fede, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes y realmente para todos los que estamos en la agencia de Torkins, no pertenezcan o no pertenezcan a INTA específicamente, pero que trabajamos en la agencia de Torkins, es como la tesis y el trabajo, Gonzalo, no vamos a decir que es un hijo porque es un hijo de él, pero es como un sobrino nuestro. Claro. Entonces, hay un parentesco. Claro, tiene un parentesco. Claro. Entonces realmente, que bueno, que lo haya terminado, además, que esté haciendo, que le den este espacio para divulgarlo, para decir que hay formas de entendernos, creo que para nosotros es valiosísimo, lo agradecemos todo en nombre de todos, lo digo, no solamente en nombre mío, sino que de todo el grupo de trabajo que estamos en la agencia. La verdad que les agradecemos mucho, porque es importante que se divulguen este tipo de trabajo, de forma de pensar, de imaginar, de encontrar puntos en común. Gonzalo, bueno, además está decirte gracias. Queda la puerta abierta para cuando vos lo consideres. Qué bueno que los medios sirvamos para esto, porque yo creo que cada uno que ha estado escuchando esto se ha quedado pensando en alguna medida, por lo menos en alguno de los pasajes de esta charla, y seguramente vas a ser motivo de consulta de aquí en adelante, tal vez más de lo que lo sos hasta este momento. Uh-huh. Si te toca la suerte de dar, como decía Federico, pasos que te alejen de nuestra ciudad, es porque realmente te lo mereces. Es decir, este trabajo no es ninguna improvisación, nada que se le parezca. Es decir, estos son conocimientos que por más que vos ha quedado demostrado que tenés ese desprendimiento, pero para mucha gente esto tiene muchísimo valor, ¿no? Claro. No cabe duda.
No, bueno, yo respecto al tema de la continuidad, uno evalúa posibles caminos y posibles destinos, trabajos y demás. Hoy en día yo estoy con los pies acá y me interesa, digamos, desarrollarme localmente, familiarmente. Entonces, uno trata de aportar lo máximo que puede en el lugar donde está, ¿no? Si algún día me toca estar en otro lugar, veré la forma de hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecerles particularmente a ustedes el espacio y la posibilidad de divulgarlo, porque realmente me parece importantísimo que podamos divulgar este tipo de información y es una de las grandes necesidades que tienen nuestro campo disciplinar, ¿no? Las ciencias sociales muchas veces ocupan un lugar menor en el mundo de la divulgación científica porque quizás no tienen el impacto mediático de la física, de la astrofísica, de la genética, que siempre salen con descubrimientos alucinantes y tienen como un impacto mediático más fuerte. Nosotros quizás sin tanta estruendo a veces hablamos de cosas que son más mundanas, más cotidianas, que igualmente pueden tener su aplicación, ¿no? Y yo quisiera, bueno, obviamente agradecerle a Federico y a toda la gente de INTA, a Héctor, a Agustín, que siempre me han seguido y apoyado con mis interminables entrevistas molestas, que nunca dejaban de ser. Y por supuesto a la distancia a Pablo Wright, que fue mi director en la UBA, Pablo, antropólogo, que bueno, ha sido mi director en licenciatura y en doctorado y ha sido realmente un excelente maestro de la antropología. A Hugo Kruger, que es quien me co-dirigió desde INTA, un colega de Federico que me brindó su apoyo técnico, sobre todo desde la parte agropecuaria. Y bueno, obviamente a mi familia que me ha aguantado durante estos últimos 7 años donde me he dedicado a este tema con tenacidad y con mucha tolerancia respecto a mis noches interminables de no parar de escribir, no parar de leer o de volver a cualquier hora. Porque bueno, realmente esto es un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, es como decíamos hoy Federico, si uno no entiende que esto tiene que ver con la familia, con los amigos y con todo el entorno, es imposible de hacerse, ¿no? Entonces hay que reconocer a todos ellos en este trabajo y por supuesto sigo abierto a cualquier otra oportunidad para que sigamos conversando. Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, atentos a esto que es clave lo que dijo sobre el final también, ¿eh? Más allá de toda la exposición que obviamente es valiosísima, estar atentos a la divulgación, ¿eh? Digamos, de no ser prejuiciosos, de abrirnos a la información que se viene, a esto de aprender a decodificar, aprender a escucharnos. Realmente creo que estamos. Nunca es tarde para empezar. Son varios mensajes Oh, cantidad. que ha dejado Gonzalo. Bueno. Programa del día de hoy. Nos estamos yendo. La semana que viene probablemente hablemos de política partidista, ¿eh? Vamos a estar confirmando, seguramente entre mañana y pasado, el programa del próximo día martes. Yo creo que aquel, ya no precandidato, candidato político que ha estado viendo el programa, seguramente algo va a rescatar, como para poder al menos empezar a conversar en la charla de café. Nosotros rescatamos muchísimo, pero tal vez aquel que tiene pensado la posibilidad de incorporarse a alguna banca o de ejercer algún cargo en el legislativo o en el deliberativo, seguramente algo ha logrado extraer de esta charla. En buena hora que así sea. Nos encontramos el martes que viene. Gracias.